otro vídeo más de esta grandísima serie que está teniendo tanto éxito, cuyos derechos de autor hasta me ha llegado a pedir Netflix. Señores, La Andorra Oscura. Ya llevo unos cuantos vídeos con esto liado, ya llevo unos cuantos vídeos hablando de esa maldita empresa, a la que yo llamo pila de mierda. Y en este vídeo ya quiero despedir esa etapa de mi paso por esa maldita empresa. De anécdotas de Kill Bill puedo decir que, hostia, por allí pasaban VIPs, ¿eh? Recuerdo haber hablado con el amigo Joan Barrer, de Bicis Scott, y me estuvo preguntando por la Scott Spark y por una Scott de carretera. Y ¿a quién más recuerdo? Al amigo Jordi Gené, hermano de Marc Gené, ex piloto de Fórmula 1 y ahora piloto probador y anfitrión de Ferrari. El amigo Jordi Gené fue ha sido campeón mundial de turismo, si no recuerdo mal, o bueno, ha ganado algo en turismos y en fórmulas de categorías inferiores. A ese le vendí ropa de esquí para él y para la hija. ¿Quién más pasó por allí? Que recuerde así a bote pronto. Así, el amigo Custo Barna, diseñador este de moda, Custo Dalmau, ¿eh? Custo Barna, Custo Barcelona, se entiende. Custo Dalmau, tío, cuando entró por ahí, hostia, tú eres este, ¿no? Me sonaba de haberlo visto en los programas esos de cotilleo, ¿sabes? Que veía a mi madre, tío, y se pusieron a hablar cuando pegó el boom, ¿no? Su marca. Y coño, me aparece un día por allí por la tienda, todo repeinado así, con gominolas, ¿eh? En el pelo, ¿eh? El club gominolas ahí. Si peinado así para atrás, ¿eh? Como Mario Conde, ¿eh? Como Valdano, ¿eh? Así. Y nada, le vendí un casco pop pata negra para la hija, o para la mujer, o para no sé quién, o para el amante, vete tú a saber quién era. Hostia, para atenderlos también como los atendimos, teniendo en cuenta la puta mierda empresa que era, pues hostia, creo que pueden estar contentos, ¿eh? Entonces, pues bueno, llegó un momento que yo ya estaba quemadísimo de la empresa, sobre todo, y entonces empecé a buscar faena por otro lado. Y bueno, o mi búsqueda de faena me llevó a encontrar una entrevista de trabajo de la que ahora os pongo aquí la anécdota, ¿eh? Que rule la pantalla y que entre la anécdota. Anécdota para ir a trabajar a Starbucks. Otra cosa que tenéis que saber en general es que en Andorra no entra ninguna empresa de fuera si no es a través de una empresa del país. La prueba de ello es que Telefónica en su día quiso entrar, no la dejaron. Como compañía de teléfonos solo hay una, que es la que crea el monopolio en Andorra y no entran más. Como ejemplo, os puedo decir que Decathlon ha estado años intentando entrar, no lo ha conseguido, porque los de Viladomat no le han dejado, aunque sea un cliente totalmente diferente, ¿no? Que al final el cliente que va de Decathlon suele ser, no se puede generalizar ahí, pero bueno, en general son domingueros que van a hacer deporte un día a la semana, una vez al mes, o se van a hacer una excursión una vez al año en verano, entonces van a comprar un material barato para aprovecharlo poco. Entonces no buscan calidad, buscan pasar ese día. Cliente habitual, de deporte habitual, de esquí habitualmente, medio dedicas como hobby, el cliente de bici, el cliente de carreras de montaña, todo esto, ya busca un tipo de material que probablemente en Decathlon no tenga. ¿Que puedes aprovechar algo? Sí, pues ya buscas un material con una calidad más alta, con lo cual con un precio más alto. Y en ese sentido es bastante cerrado. Claro ejemplo es este que os comento, ¿no? Grandísima empresa multinacional de cafés, Starbucks, empresa americana, dinero no le falta. Yo creo que como empresa podría comprar Andorra entera, pero no ha podido entrar en Andorra si no es a través de alguien de allí que ya tiene varias empresas. ¿Cómo son? La tienda Massimo Dutti, la tienda de Zara, otro que tampoco ha podido entrar en exclusiva en Andorra. Inmobiliarias, digamos, todo un grupo empresarial, toda una empresa que toca varios frentes, varios sectores, y son los que, digamos, a través de ellos entró Starbucks. ¿Qué quiere decir? Que Starbucks entra, pero te lo gestionan los andorranos. Ojo con eso, ¿eh? Eso quiere decir que te van a poner a dirigir la empresa, la cafetería, a gente de allí. Entonces, bueno, yo estaba en Viladomierda y quería salir de allí.
y veo una oferta de anuncio, próxima abertura de Starbucks y tal, se necesita personal. Bueno, digo, no es mi trabajo soñado, pero por tal de salir de aquí ya me está bien. Me entrevista una paqui, supongo que titulada o enchufada, es igual, de la típica que te hace la entrevista de recursos humanos, ¿no? Me tiene allí media hora larga haciendo preguntas y tal, y dónde has trabajado, me dice que le cuente mi vida, o sea, desde mi primer trabajo hasta ahí, y qué más da, o sea, a ver, he trabajado en esto, ya sé de qué va esto, no soy nuevo, no hace falta que te diga absolutamente todos los trabajos que he tenido en mis casi 20 años de vida laboral. Bueno, pues me hizo decírselo todo, desglose de trabajo por trabajo, de qué hacía, relaciones con la de los demás trabajadores, etc, etc. Una serie de preguntas que dices, joder, toda esta mierda para trabajar de camarero, tío. Bueno, acaba la entrevista y me dice, bueno, como estamos gestionando esto, si pasas la preselección, ya te avisaré. Y se ve que, de alguna manera extraña, pasé la preselección. Y me llaman y me dicen, mira, ahora tienes que ir a hacer la entrevista con la encargada de Starbucks. Digo, vale, ¿dónde tengo que ir? Me dice, tienes que ir a la tienda de Massimo Dutti, porque también es la encargada de la tienda de Massimo Dutti. ¿Sabes? Ahí ya te explota la cabeza. Me hace la entrevista la paqui esta de Massimo Dutti, encargada de la tienda. Me pregunta unas cosas así un poco extrañas y que tampoco tenían mucho que ver. Y me dice, bueno, si hay algo ya te llamaremos, ¿vale? Me llama la que me había hecho la primera entrevista y me dice, mira, que me sabe mal, pero no has sido seleccionado para trabajar con nosotros. Cumplías bien todos los requisitos, pero al final, por una serie de razones, no dabas el perfil. Y le pregunté, yo le digo, ¿y puedo preguntar qué criterios habéis seguido o en qué no daba el perfil o algo, ¿no? Por falta de experiencia de camarero, no será, ¿no? Y me salta y me dice, es que no sonríes. Salto y le digo, ah, vale, es que no sabía que para servir un café había que sonreír. Que si sonríes, mejor, ¿no? Pero, digamos, ¿es estrictamente necesario? No, bueno, para ellos sí. ¿Sabéis lo más gracioso de todo esto? Es que yo me voy a trabajar a otro sitio, en un trabajo que estaba bien, vendiendo bicis y tal, y llevaba 4 o 5 meses, coge un día y me llama la Paqui esta de Recursos Humanos. Digo Paqui, pues que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿sabes? Mira, soy tal de Recursos Humanos de la empresa de esta que hace tiempo viniste a hacer una entrevista para trabajar en Starbucks. Dice, nada, era para saber si aún te interesaba el trabajo. Porque hemos pensado, hemos revisado tu currículum y ahora que la cafetería está en marcha, hemos pensado que podrías encajar bien y tal y eso. Bueno, se me puso a vender la moto como si me estuviese vendiendo una BMW GS, ¿sabes? Y me quedé flipado, ¿no? Uno que es como es, salto y le digo, bueno, se agradece la oferta, pero no, yo estoy bien donde estoy, sigo sin sonreír, pero estoy vendiendo bicis. O sea, bueno, se quedó unos segundos en blanco la Paqui, sin saber qué decir, y me va, pues nada, encantada de tal, que te vaya bien, que no sé qué, sí, adiós. Y no acaba ahí el tema. Pasan los años, me cambio de trabajo, llego a trabajar a otro sitio que, bueno, básicamente tenía los fines de semana libre, tenía puentes, tenía festivos, y por circunstancias X quería cambiar. Y veo un anuncio de que buscaban gente para trabajar en el almacén de lo que es Zara, que, como os digo, bueno, una serie de tiendas que están englobadas en la misma empresa que gestiona Starbucks, Zara, que no sé qué otra tienda de ropa y no sé qué otra historia. Bueno, y vi oferta de mozo de almacén y digo, pues voy a echar currículum a ver qué tal, ¿no? ¿A que no sabéis quién entró por la puerta como chica de recursos humanos a hacerme la entrevista? La misma Paqui que me había hecho la entrevista para trabajar en Starbucks. Lee mi currículum, tú te llamas tal, tal. Dice, ¿no te hice yo a ti una entrevista hace años para trabajar en Starbucks? Sí, me hiciste una entrevista. Y coge y me dice, bueno, a ver, hemos visto tu perfil. ¿Tú dónde estás ahora? ¿Qué estás haciendo? Digo, pues mira, estoy haciendo de mozo de almacén, de vendedor en la tienda, de repartidor de género y de sustituto de vendedor de otras 2 tiendas que hay para cuando uno falta o se va de vacaciones o no sé qué. Digo, como estoy en 2 sitios y solo quiero estar en uno, por eso me quiero ir de ahí. Me dice, ¿cuánto cobras? Y le digo, estoy en torno a 1.700. En verdad eran 1.000 kini, pero bueno, o sea, se sabe que para
trapichear con estos temas, nunca puedes decir lo que cobras. Y si lo dices, tienes que decir más de lo que cobras, para que la oferta que te hagan ellos no sea la baja, ¿sabes? Pero bueno, trapicheos de estos aparte, me dice, hombre, pero yo a este trabajo no te puedo ofrecer tanto. Digo, ¿por qué no? Un mozo de almacén más o menos está en torno a 1.400, 1.500. Digo que por las condiciones de que me das de 8 horas y fines de semana y esto, ya me estaría bien. Dice, ya, pero es que para pagarte ese sueldo te tendría que poner de encargado de almacén. Y digo, ¿y qué problema hay si llevo unos cuantos años trabajando en esto? Y me dice, no, es que para eso ya tengo los puestos cubiertos. Yo solo necesito un empleado de almacén y lo que podemos pagar son 1.000 euros. Y digo, pues bueno, lo siento, pero no me interesa. Y en el debate de la entrevista, ¿no? De hablar de esto, de lo otro, de tal y que cual, ella me dice, claro, para llegar a ser encargado de almacén en esta empresa, tienes que empezar por lo bajo, como mozo de almacén, y poco a poco ya irás escalando puestos si te quedas el suficiente tiempo. Y me dice, porque yo aquí tengo unos chicos que, claro, por edad, tienen mucha menos edad que tú, pero llevan muchos años con nosotros, y entonces ya saben el funcionamiento de la empresa, ya saben lo que tienen que hacer y bla, bla, bla. Y digo, ya, ¿de cuántos años estamos hablando? Dice, pues mira, nuestro encargado de almacén tiene 24 años. Y digo, a ver, 24 años, yo tengo 44. No es por nada, pero hay una diferencia de 20 años de experiencia de vida laboral. Digo, igual sé hacer algo más de lo que sabe hacer este chaval. Tema de saber estar en el trabajo, saber hacer cosas que por años te da la experiencia, ¿no? Y ella me vino a decir que eso no era importante, porque un buen trabajador, tenga la edad que tenga, puede ser perfectamente válido, y que ella ha tenido trabajadores de mi edad y que le han salido ranas, y que en cambio ha encontrado muchos mejores trabajadores en gente de 20 años que igual está todo el día más pendiente de estar mirando el móvil que de por la faena, que otra gente con más edad, ¿no? Gente que le tienes que enseñar ya no solo el funcionamiento del trabajo, sino a trabajar en sí, me lo valoras más que a gente que ya tiene una experiencia de vida laboral. Como yo le dije, pero a ver, tú comprenderás que yo con 44 años, no tengo hijos, pero podía tenerlos, yo no puedo entrar a trabajar en un sitio que me paguen 1.000 euros. O sea, me estás diciendo que mis años de experiencia laboral no cuentan. Ni los míos, ni los de los demás. O sea, aquí no sé, no entiendo bien el criterio que seguís de contratación. En verdad sí que lo entiendo, es contratar a gente a 1.000 euros... a trabajar 8 horas, mínima gente posible, máxima faena posible. La faena saldrá mejor o peor, pero ya saldrá. Y como aquí todo vale, pues que vayan tirando. Un poco ese es el funcionamiento del país, ¿no? Famosa tienda de ropa de moto, ¿no? Puedes ir en un año 3 veces y en ese año te encontrarás 3 veces diferente personal trabajando. La gente al final pasa y se va. Y luego rellenan con gente de 20 años. ¿Qué pasa? Que esa gente, no todos, pero en muchos casos, no han trabajado nunca o han trabajado muy pocos años, no tienen años de experiencia laboral. Aparte de enseñarles el trabajo que tienen que hacer, tienes que enseñarles a trabajar en general, ¿no? En no estar trabajando y a la mínima que tengas sacar el móvil para mirar mensajitos o enviarte mensajitos. O tal vez, si estás trabajando, estás trabajando, no puede ser que estés con el móvil, ¿no? No quiero acabar, digamos, mi periplo hablando de este trabajo sin acordarme de 3 colegas con los que trabajé en la tienda de La Masana, que era la tienda de alquiler de bicis de descenso, que son las bicis de verdad, no como estas del Tour de Francia de gente que va a drogar todo el día. Hoy un servicio en cosas de ciclista. A subir montañas, que en moto se suben mejor, no. Las bicis de verdad, las de descenso y las de enduro, las que teníamos nosotros para alquilar. O sea, eso es ciclismo. Bajar por un barranco tirándote a todo lo que da la bici, a todo lo que das tú, bajando ahí a tumba abierta y a lo loco entre árboles y piedras y rocas, y con bicis potentes. No con mariconadas de esas de ruedecita así, con manillares así, con licras y cosas de esas. No, eso es para gente extraña que le va el sado y tal, que le gusta sufrir, ¿no? Porque al final
Coño, ¿quién en su sano juicio le gusta sacar la papilla subiendo para arriba una carretera que en moto la disfrutan mal, ¿no? ¿O quién le gusta bajar por una carretera con una bici con unas ruedecitas así cuando puedes bajar con una bici de descenso por un barranco pegando saltos y derrapando, ¿no? En fin, gente extraña. Entonces, tienda de la más sana. Tengo que acordarme de tres colegas, aunque uno de ellos a lo primero no lo era tanto, porque era el encargado y era bastante cabrón a lo primero, aunque tengo que decir que luego cambió bastante. Pero a lo primero, si estás viendo este vídeo, un poquito del palo sí que fuiste, eso me lo tienes que reconocer, como primo de Messi que eres, ¿eh? Que si no recuerdo mal, tú eras de los que llamabas pecho frío a Messi, pero que ahora, después de haber ganado el Mundial, eres de los que estás... matado a pajas, con el amigo Messi, ya no es tan pecho frío, El amigo ese que salía en el tío Gilito, el Jorgito, este es uno. El amigo Gonza, gallego, este es otro. Y el amigo Benet Salvatore, este es otro. El encargado, Bueno, pues pasé por esa empresa, estuve allí, estábamos alquilando bicis, trabajando un poco, a ratos trabajábamos, a ratos no. Y disfrutábamos mucho del bike park que lo teníamos ahí y que podíamos ir casi cada día a rular por ahí. Luego a más vinieron a algunos primos más de Messi en aquella temporada de verano que estuve yo allí, con los que hubo bastante buen rollo y buen ambiente, buena gente, que guardaré bastante buen recuerdo. Eso es lo único bueno que me llevé de esa tienda, ¿no? Estos colegas y los que luego... Bueno, como veis, es que Andorra es Andorra, o sea... Lo que pasa ahí, pa' bien o pa' mal, no pasa en ningún otro lado. Ojo, por cierto, ojo, cuidado, Últimamente tenemos un programa de un canal local diciendo que Andorra es un narcoestado. Van a hacer una serie de tres programas destapando cosas muy turbias de ese país y del dinero negro que se mueve por ahí y de cómo se lava el dinero y de cómo... la secta de banqueros andorranos se unieron para chapar y eliminar al único banco que era competencia suya, que casualmente no era de las cuatro familias de Andorra que mandan. En verdad no era de nadie andorrano. Andorrano de, digamos, de cepa, ¿no? Programa interesante, os recomiendo que lo veáis. Se llama El Fax y lo hacen en el canal 8TV, que es el canal este de una tele de Barcelona. Os dejaré por ahí un enlace para que lo veáis, si lo queréis ver o queréis investigar. En fin, dicen cosas realmente interesantes. En lo que a mí respecta, pues bueno, de por donde yo me movía en los guetos, ¿no? De trabajo sin estudios y tal, a ir a vivir esta estúpida anécdota, chorras, por otra parte, que te deja un poco pensando así un poco con la cabeza descuadrada, ¿no? Dices, ¿pero esto qué es, no? Una cosa que no entendí yo de Starbucks es la formación se hace en Madrid, así que te vamos a mandar 3 semanas a Madrid, eso sí, a gastos pagados, ¿no? Entonces a mí me explota la cabeza, digo, ¿pero a Madrid para qué? A Madrid no hay que ir para nada. Digo, coño, si tienes 40 Starbucks en Barcelona, ¿por qué no hacéis ahí la formación que me pilla más cerca, no? Dice, no, no, es que nuestros expertos en formación los tenemos en Madrid. Ah, vale. Digo, pues yo pensaba para mí, pues a mí no me interesa mucho ir. Vamos, que es que si tengo que ir a Madrid a hacer la formación, como que paso del trabajo, ¿no? No por nada, ¿no? Porque al final un poco vas ahí, te pegas la fiesta y tal, pero, hostia, es que me daba palo, tío, ir a Madrid, ¿no? Y más durante 3 semanas, tío, hostia, para servir cafés es una formación que en 2 días ya tiene que estar hecha, tío. O sea, o que estamos aquí elaborando delicatessens en forma de café, o cómo va esto, ¿no? En fin, una cosa surrealista. Me recordó a una entrevista que me hicieron para trabajar en Mercadona, Mercadona de las Españas, cuando hacía temporadas en Andorra que solo trabajaba en invierno. En uno de esos veranos que me volvía a mi pueblo y no tenía trabajo, crisis del 2008 y tal, me llaman para hacer una entrevista a Mercadona, ¿no? Y ¿cuál es mi sorpresa? Primero me hacen una entrevista, luego me hacen... otra segunda entrevista. Luego me hacen una tercera entrevista y según parece eran filtros que iban pasando para llegar a una cuarta entrevista que ya no era entrevista, era una situación para que el que gestionaba eso de la contratación sacase de ti el perfil de si eras adecuado para trabajar en un supermercado, coño. Que te estaban haciendo un método de entrevista que se usa para grandes ejecutivos, te lo estaban aplicando para trabajar en un supermercado, para reponer estanterías, y o para un almacén o para cajero. Digo, pero esto qué rollo de mierda nos estáis metiendo. Famoso
famosa obra de teatro El método Gronholm, ¿no? Al menos aquí en zona Cataluña se ha hecho, y básicamente es concentrar a unos posibles candidatos a un puesto de trabajo y hacerlos enfrentarse, digamos, virtualmente con una serie de pruebas, y el que mejor solucione esas pruebas pues será nuestro gran candidato. Pruebas tales a preguntas como: si te mandan a una isla desierta y te dan a elegir tres objetos, tales como, si no recuerdo mal, a ver que me acuerde, un cuchillo, algo de comida y la otra era una linterna o yo qué sé, tres tonterías para llevarte a una isla desierta. ¿Qué elegirías y por qué? Y entonces tú ahí tenías que decir el por qué y exponer una serie de tesis, hipótesis y variables de por qué elegirías eso y lo otro, por qué no. Porque se representa que si elegías una cosa, tu perfil psicológico ya te estaba diciendo que o que no valías para reponer, o que no valías para cajero, o que no valías para supermercado. Eso hecho dentro de unas tesis y de unos organigramas absolutamente ridículos, totales para trabajar en un puto supermercado. Y dices, pero qué rollo de mierda o qué pérdida de tiempo más absurda estamos teniendo aquí. Una prueba, como ya digo, ya no era entrevista, era prueba, que duró una puta hora, tío. Con allí, si no recuerdo mal, éramos 6 candidatos con el Paquito que gestionaba eso, que nos preguntó todo eso y luego nos hacía otra vez explicarle nuestro periplo laboral y por qué queríamos trabajar en aquella gran empresa y qué nos parecía aquella gran empresa y todo esto. Y digo, pero hostia, nos estamos volviendo locos, tío, que yo solo quiero trabajar en un puto supermercado, tío, que no estoy optando a un puesto de ejecutivo, qué rollo de mierda. O sea, he pasado 3 entrevistas y ahora una pérdida de tiempo de unas situaciones estúpidas a resolver, que estoy perdiendo aquí una hora. Total, ¿para qué? ¿Para ir a reponer estanterías, tío? Y el que saque mejor puntuación de aquí, ¿qué representa que va a ser? ¿El mejor reponedor de estanterías del mundo mundial? ¿O que de reponedor de estanterías va a llegar director ejecutivo del Mercadona? ¿Sin estudios? ¿O de qué va esto? O sea, es que hay unas cosas, tío, que a día de hoy no logro entender. Y eso me valió un poco para ejemplificarlo un poco en la estúpida entrevista esta del Starbucks, de que como no sonríes, pues no vales para servir café ahora. Pero de aquí 2 meses te llamamos porque ahora ya nos ha parecido que das el perfil, ¿no? Y digo, pero esto qué broma es, ¿no? Que me manden a que me entreviste una encargada de la tienda de ropa de Massimo Dutti para trabajar en Starbucks. Porque claro, como todo era de la misma empresa, lo gestionaba todo, porque el jefe que gestionaba eso tenía a una tía de recursos humanos haciendo horas de dependiente en la tienda, porque como esto es el método Andorra, tú vales para todo y tienes que hacer de todo, porque como pagamos nada y menos a la dependiente, a los 2 días de contratarla se larga y nos deja la tienda sin personal, y claro, la tienda no puede cerrar, entonces tú que estás de recursos humanos, vete a vender, ¿no? Hasta que encontremos a otra vendedora, que claro, como igual hagáis como en Starbucks, si no sonríes lo suficiente, igual no sirves para vender ropa, ¿no? En fin, unas situaciones totalmente surrealistas. Así que nada, hasta aquí el periplo, esta anécdota de los amigos de Starbucks. Y mi siguiente trabajo, siguiendo con las bicis, fue en otra tienda, de la que guardo muy buen recuerdo en general. Y en general de la empresa, de los compañeros, de no tanto de los clientes, o si más no tanto de gran parte de los clientes, porque aquí, como veréis en los vídeos que haga, podréis entender un poco el por qué digo, a nivel de clientes, el peor cliente con diferencia que hay para tratar es el ciclista. Pero con diferencia. He trabajado vendiendo motos, en ferreterías, en tiendas de ropa, tiendas de esquí, en tiendas de deportes de montaña y en tiendas de bici. Para mí el peor cliente con diferencia es el ciclista. En general, evidentemente muchos se salvan y hay bastantes excepciones por suerte, porque si no es para acabar suicidándote. Un nivel friquismo, un nivel de friki total, un nivel, pero a unos niveles insospechados, ¿sabes? O sea, que habían días que llegabas a casa mentalmente agotado, como si hubieses estado en una guerra, como si hubieses corrido una ultra trail, de aguantar tanta papanatada y a tanto friki y a tanto llorón y a tanto pesado, tío. ¿Cómo puede ser gente tan rara, tío? O sea,
Hostia, es que yo he sido ciclista. No sé si se puede decir que soy ciclista. Porque claro, para los ciclistas, si no haces bici de carretera o cross country, ya no eres ciclista, ¿no? Entonces, claro, si haces enduro y descenso, ya eres los, ¿cómo los llamaban ellos en los foros? Los troles, ¿no? Del mundo de la bici. Y ahí también conocí lo que es el maldito mundo friki este de los foros. Sobre todo el foros de bici, de los cuales me echaron también, de dos. Evidentemente, porque claro, no puedes entrar ahí a decir, cuando un tío pega un saltito de un palmo o medio palmo y te dice que está pegando unas voladas que te cagas, claro, si tú entras y le dices, pero qué voladas, si no has saltado un palmo, si no has saltado ni el bordillo de la acera, o ya estás censurado de por vida, ¿eh? En ese foro ya ni se te ocurre decir nada más que van a por ti, ¿sabes? En fin, malditos tarados, tío, en general, y qué poquitos clientes se salvan, y aún así, ¿cuántos pocos podrán decir que les di un maltrato? Poquitos, poquitos, los cuento con una mano y me sobran dedos. No sé cómo lo verán ellos, pero tía, aguantar aquello es tela, tela, tela. Ya hablaré de algunos más adelante. Así que nada, despido este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.